Gucci Guilty Absolute. Es una fragancia del famoso diseñador Alberto Morillas. Alberto Morillas es el creador de dos famosas fragancias, Calvin Klein The One de 1994 y Acqua di Gio. Estas dos fragancias tienden mucho a lo cítrico. Esta que vamos a tratar hoy es muy diferente. Gucci Guilty Absolute se lanzó en el año 2017. Las notas de salida son cuero, mucho cuero. Las notas de corazón, pachulí y ciprés, quedan bastante eclipsadas por el tremendo fogonazo de cuero y las notas de fondo, vetiver y maderas. Es una fragancia muy invasiva. Estamos hablando de un perfume que puede durar en piel más de 12 horas. Además, ese ahumado final no desaparece hasta que no te duchas al día siguiente o en el mismo día, en la jornada laboral. Debéis de entender que hay que aplicarse muy pocas atomizaciones. Para aguantar una jornada completa, con cuatro serían suficientes. Pero aconsejo incluso solo dos atomizaciones, por lo invasiva que es. Puede llegar a molestar a determinadas personas. Su olor a cuero, como si estuvieras en una tienda de marroquinería o en una fábrica de cuero de esas de Oriente Próximo. En el momento que digas que llevas una fragancia como esta con tanto cuero, los que no se atreven se van a atrever a contestarte y a preguntarte. Te van a decir que les ha causado sorpresa, expectación, estupor. A las mujeres no les gusta para nada este perfume. Así que no la compréis si buscáis halagos femeninos. Puede causar incluso rechazo. Quizá en mujeres de una edad más avanzada puede tener un pase. Bueno, y ahora os voy a comentar para qué la utilizo yo y para qué veo que es súper efectiva. La veo como una fragancia para aguantar una dura jornada, una dura jornada de frío, invernal, laboral, interactuar con personas, no invadir su espacio. Puede ser agradable que les lleguen pequeñas notas de las que llevamos encima. Por tanto, no recomiendo para nada echarse este perfume en verano. Fragancia otoñal, invernal, mes de febrero, marzo, principios de abril. No voy a hacer una atomización porque me parece un líquido tan maravilloso que puede durar eternamente y no quiero desperdiciar ni una gota. Recomiendo esta fragancia para días en concreto, para ocasiones. No recomiendo para nada que esta sea tu que este sea tu perfume personal del día a día, porque te vas a cansar, te vas a aburrir y vas a acabar regalándola. Gucci tiene el original de Gucci Guilty, que es fresca, no invasiva, la fragancia que todo el público masculino desea tener. Pues alternar estas dos no sería una mala idea. Vamos a ver, el señor Alberto Morillas hizo una creación increíble y la verdad totalmente alejada de sus otros proyectos, siempre tirando a lo cítrico, como Acqua di Gio.
o todas las de Bulgari, a las que añadía un toque amaderado. Sí que es recomendable, producto de altísima calidad.